Vamos a hacer efecto sorpresa. Despacito. Viendo este maravilloso amanecer y lo invitamos a nuestro amigo Edgardo Escobar para que lo pueda ver y ustedes también. El efecto sorpresa es el siguiente, que Facu va a empezar a dar vueltas el dron y van a ver este maravilloso amanecer. Miren ese horizonte, por favor, los cerros. Y estamos acá ya presenciando y hablando con Edgardo sobre el buen tiempo que estamos teniendo. Sí, bueno, están haciendo entre 6 y 7 grados de mínima, pero las máximas van a ser buenísimas hasta la semana que viene. Edgardo, ¿cómo estás? Buen día. Seba, ¿qué tal? Bueno, linda temperatura tenemos. Sí, bastante, bastante agradable. Si bien hoy vamos a tener el ingreso de un débil pulso de aire frío, pero no va a provocar mayor descenso en las temperaturas. Ayer la máxima fue en 26, hoy se estima una máxima en 24. Las mínimas siguen siendo agradables para esta época con 6 grados. Las mínimas se van a mantener por lo menos el sábado y domingo en esos valores de 6 grados. Y las máximas también entre 23, 24 grados para el día sábado, para el día domingo, condiciones dentro de todo bastante agradable, un buen fin de semana. Y ya a partir del próximo lunes vamos a tener ingreso de aire más cálido y esto va a hacer que las temperaturas sean un poco más, más altas, que estén en el orden de los un promedio de 26 grados por lo menos el lunes, martes y miércoles. Y las mínimas ya también van a subir entre 6 a 8 grados. Podemos tener un poco más todavía, más alta las mínimas, en condiciones bastante agradables. Cero probabilidad de precipitaciones. En estos, hasta el próximo miércoles, sí, no se esperan precipitaciones. Recién el próximo jueves vuelve a ingresar otro pulso de aire frío y se estima una baja probabilidad de precipitaciones y un descenso en las temperaturas, pero también va a estar entre 16 y 17 grados las temperaturas máximas. Las mínimas van a seguir en el orden de los 6 grados a 8 grados. ¿Y cuándo es que se empieza a notar este cambio ya en la temperatura, ya más primaveral? ¿En septiembre o ya en agosto, como que empieza a cambiar un poco? Bueno, el mes más complicado por el tema de temperaturas bajas es este mes, julio, donde estamos más distantes al sol. Ya a partir de julio ya comienza ya a acercarse lentamente la Tierra al Sol. Las temperaturas ya estadísticamente las medias son un poco más altas ya en el mes de agosto. Pero también tanto agosto como septiembre, más allá que las medias son más altas, hay que ver algunos sistemas frontales que ingresen y que puedan generar algunos días bastante fríos. Pero digamos, la época, la parte más difícil, que es julio, es donde se dan las temperaturas en teoría y en la estadística más baja. Como decían los viejos, los tatas, antes hay que pasar agosto. Compañeros, los escucha Edgardo Escobar. Edgardo, gracias por atendernos, por recibirnos. La verdad estoy contenta, no hay nada para reprochar porque se viene un lindo fin de semana, superando 24 grados en la jornada de hoy, sábado y domingo agradable, y cuando tengamos el descenso de la temperatura, la que viene va a ser tranquilo, digo. Exacto. Las temperaturas bajo cero por el momento no vuelven, Edgardo. ¿Cómo estás, Barbie? Ángel, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenos días. Sí, exactamente. Condiciones bastante, bastante agradables. Y cuando vuelva a ingresar el próximo pulso de aire frío, que sí va a provocar un descenso, que va a ser, se estima, el próximo jueves, porque entre el lunes y el martes hay uno que es muy débil, que no, ni se lo va a sentir, tan solo puede bajar un grado, nada más. Pero el próximo jueves sí, puede bajar la temperatura, pero las mínimas terminando julio no van a estar en muy bajas, no van a llegar a los 0 grados o por debajo de los 0 grados, así que no se esperan esas temperaturas por ahora, sino que vamos a tener un descenso, pero dentro de todo va a ser bastante tranquilo. Bueno, a ver, hagamos un pequeño repaso. Entonces, hoy llegaríamos a los 24 grados de máxima. Yo me animo a decir que un poquito más, tal vez. Sí. Porque estamos viendo que estos días, por ejemplo, ayer, Edgardo, tuvimos 28.
Sí, ayer estuvo bastante agradable, pero esto era debido a que ayer hemos tenido un ascenso en las temperaturas, debido a que hoy cruzaba un débil pulso de aire frío, hoy los vientos van a rotar, vamos a tener vientos del sector sur, y bueno, y esto va a traer aparejado un incremento en la nubosidad y un leve descenso en las temperaturas máximas, que van a llegar a los 24 grados. Bien. Edgardo, en cuanto a peligro de incendios, ¿cómo está en estos momentos? ¿Va a haber vientos también que puedan perjudicar? Bueno, estamos con condiciones secas, ya el solo hecho de estar con estas condiciones, con temperaturas, digamos, ya un poco más cálidas, la humedad en esta época es baja y los vientos, si bien hoy son del sector sur, mañana ya rotan al sector noreste, y en los mapas de incendio, de peligro de incendio, el Servicio Meteorológico Nacional, bueno, las condiciones son altas, cuando las temperaturas para la próxima semana estén más elevadas, más cálidas todavía, seguramente las condiciones van a ser mayores con respecto al peligro, pudiendo ser ya muy altas o peligrosas, así que bueno, es la época seca, es la época que vamos a seguir también tanto el mes de agosto, el mes de septiembre, con estas condiciones, ya estadísticamente son condiciones con poca precipitación, lo que es julio no ha precipitado, entonces los peligros son realmente altos. Muy bien, bueno, entonces a tomar todos los recaudos, porque, bueno, continúan altos estos peligros de incendio, ¿no? Bueno, fin de semana hermoso, Barbie, tenemos sí, una imagen en este momento, con la tecnología de Multivisión, mostrándote cómo amanece la ciudad en el día de hoy. En este momento, 7 grados. Así que, bueno, una jornada bellísima la que vamos a tener. Muchísimas gracias, queridos compañeros. Facundo, mire esta imagen. Además se ve los cerros. No, espectacular. Las casas y toda la población. Cómo ha crecido. Todo un paneo alrededor, obviamente, de nuestra ciudad. Estamos ubicados allí en la zona norte. Y mire, además de observar el cielo, cómo se ha poblado toda esa zona, es increíble, ¿no? Mirasoles, el Huaico, los monoambientes un poquito más para allá. Y allí, imponente también lo que es el Poder Judicial. Uh-huh. Ahí está, vemos el edificio que hoy también va a tener mucha actividad. Edgardo, como siempre, gracias por compartir la información, los datos del tiempo. Le deseamos que tenga un excelente fin de semana.